con ustedes. Dice que es la hora de poner su nombre en esa lista que nadie olvida, pero como piloto, Luis Araiza Freo con Is Bromberg. Lo he visto ganar al lado de tu padre, ¿no? ¿Quién es él? Lucho Araiza en Toyota. ¿Por qué se aguanta? Yo pasaría recto esta weá. Ahí sí, todo se aguanta. Ahí está Lucho Araiza. Bien, última etapa de tierra, penúltima de toda la carrera, listos para salir de Ayacucho a Huancayo. Tenemos una buena ventaja en la categoría y estamos bien ubicados en la general. Eso nos está permitiendo manejar un poco el ritmo de carrera y seguir cuidando el auto y bueno, muy contentos por lo que venimos haciendo hasta ahora. Bien, gracias. Ha sido un camino del Inca que ya nos agarra con mucha experiencia, con más madurez. Hemos aprendido de los errores del pasado y no los hemos aplicado esta vez. Hemos hecho la carrera con mucha inteligencia. Hemos andado a un ritmo conservador al inicio y luego traté de mantener el primer lugar de la categoría hasta que bueno, abandona Belit y nos deja el camino libre para luego desarrollar las siguientes etapas. Hemos mantenido el sexto puesto de la general atrás de los carros de tracción integral. Por favor, el resultado creo que es bastante bueno. Yo creo que es mucho la constancia, es saber en qué momento arriesgas, pero muy temprano la carrera en la categoría se definió y en la general nosotros andábamos a un ritmo conservador y seguíamos estando ahí arriba, entonces lo hemos seguido manejando así, no ha habido necesidad de apretar mucho más y bueno, hay que pensar de todas maneras para que el otro año podamos buscar un objetivo un poco más grande, que sería quizá estar más cerca de los carros de tracción integral, que este año lo han hecho bastante bien, y un carro de tracción trasera hay que trabajar mucho para poder estar un peldaño más arriba.